están? Bienvenidas y bienvenidas también a los chicos que me ven a mi canal. En este video, como bien dice el título, vamos a hacer un video, espero que sea corto, de compritas random efectuadas durante estas últimas semanitas y algunas cositas también que, bueno, una cosita en particular que me han enviado. Así que nada, este video básicamente es un video para aquellas chicas que nunca lo hayan visto, en el cual yo muestro cositas de distintas marcas. No es un haul de un producto en específico, sino productos de belleza, maquillaje, cosas que me hayan llegado a través de correo, cosas que me hayan enviado alguna marca o ropa, zapatos, lo que sea. En su mayoría y por lo general lo que muestro son productos de belleza o cuidado personal, pero por ahí me voy así por la tangente y termino mostrándoles una que otra cosita que he comprado de otras cosas, ¿no? De ropa y esas cosas, ¿no? Y nada, con esta breve introducción comenzamos este video indicándoles de que para aquellas chicas que deseen adquirir productos Essica Saison Level, les dejo el link en la cajita de información a la tiendita web a través de la cual pueden adquirir productos de Belcorp a el mismo precio y las mismas campañas, pero esto lo hacen a través de la web y ya no hay un intermediario, ya no es que tienes que esperar a que te traigan los productos, sino 3 días después de efectuar tu compra, te llega a tu casa a través de courier, ¿no? Y nada, para aquellas chicas que deseen más información, déjenmelo en la cajita para yo poderles explicar y mantenerlas al tanto. Ahora, sin más ni más, empecemos. Vamos a comenzar con este paquetito que me llegó de... A ver, vamos a bajarle el volumen a esto. Esto me llegó de... eBay. La empresa en particular se llama Beauty Joint y es un vendedor en eBay, el cual vende productos de Jordana. Le he comprado Jordana a ellos, también creo que he visto que venden otras marcas. Igual les dejo el link en la cajita de información del vendedor en caso de que deseen ver y chequear qué cosas tiene en su tienda. Ellos me lo mandaron, a ver... la compra yo la hice el año pasado, creo, y me terminó llegando este año. Imagínense hasta cómo está la velocidad del correo, al menos en al distrito donde me lo mandan. Y nada, me lo enviaron a través del correo postal de Estados Unidos, que es el correo estándar, y me llegó en esta bolsita. ¿Y qué compré? Compré un labial de estos Modern Matte. Estos de acá, la verdad es que compré el que más me llamó la atención, porque la verdad no estoy segura que compré toda la colección, les voy a ser muy sincera, porque tienen colores que la verdad rondan entre los rosas, los rojos y los uvanados, o los, digamos, los tonos oscuritos uva, que son mis favoritos. Si comprara toda la colección, sé que la ronda de los rosaditos, como que solamente les voy a sacar provecho los veranos, y hay tonos, ciertos tonos que en mí, al menos los que son los rosas pálidos, así súper pálidos, por decirlo así, que cuando lo aplico en mi labio se parcha, se forma parches, y eso me pasa con los labiales mate, me pasa con labiales de Saison, me pasa con labiales de Unique. Así que he optado por estas fechas de adquirir labiales que me asenten mejor. Rosas, fucsias, nudes, que no tiendan a ese tono así tipo tan... Ay, no sé cómo explicarles. De repente alguno de ustedes me entiende, y pasa con varios labiales que tienden a ser así súper rositas Barbie, y que cuando la aplicas la fórmula como que se hace como huequitos. No, dejando de lado eso, yo pedí este tono de acá, que es el Matte Verve. La línea Jordana Modern Matte no es una línea nueva. Acá en mi país al menos no se vende a través de, por ejemplo, Perfumerías Unidas trae Jordana, y trae la Jordana antigua, la versión de Jordana antigua. No lo veo por acá, no veo... Ah, por ejemplo, esta presentación que yo tengo de la base de Jordana es una presentación antigua. En la actualidad esta presentación no existe, existe otra botellita que es más bonita, y la fórmula me imagino que es la misma, pero la presentación no es la misma, y al menos estos de acá no los van a traer, es lo que yo tengo entendido. Y bueno, yo me animé a pedir este porque el vendedor hacía free shipping, así que por ese lado me convenció, ¿no? Apago mi cámara, así que estaba hablando como solita, pero bueno, el tono es este de acá.
Es un tono lindo para invierno. Le voy a sacar el jugo. A ver, voy a hacer el swatch respectivo. Huele rico, huele riquísimo. Como siempre huelen los labiales de Jordana. Miren esta pigmentación, qué linda. Yo estaba pensando en pedirme, si es que me llego a pedir uno más, un rojo, ¿no? Y creo que hasta ahí no más. Quizás un fucsia, no sé, pero más no. Porque la formulación creo que es igual a la de los otros, a los de mate estándar. Y creo que esos aún los siguen vendiendo en mi país, así que más allá no le veo otro. La pigmentación se me parece súper linda. Está muy lindo. Así que, bueno. Este es mi primer paquete de Beauty Join. Les dejo el link en la cajita de información. Igual. Les comento que también me llegó este paquetito y es de Hong Kong. Hong Kong vino a través de correo de Hong Kong, lo cual hizo que yo lo comprara en noviembre y me terminara llegando en enero, febrero. En febrero, así que saquen su línea, chicas, más o menos de cómo es que se demoran el correo postal. Creo que fue despachado el 1 de febrero, pero me lo terminaron trayendo tipo quincena de febrero, así que ya. La tienda en particular, no tengo acá el nombre, la verdad, y creo que lo han enviado como obsequio, como usualmente lo hacen. ¿Y qué compré? Compré esta paletita de acá. Esta paletita yo la he visto en infinidad de videos de algunas gurús que hacen este tipo de video que se llama eBay Finds. Y búsquenlo en YouTube, eBay Finds. Bueno, para aquellas chicas que entiendan los videos en inglés o que al menos más o menos por ahí vayan viendo. Pero son videos en los cuales hablan exclusivamente de cosas adquiridas a través de eBay. Cosas curiosas, maquillaje, cosas para la ropa, outfits, entre otras cosas. Y bueno, vi que había muy buenos comentarios acerca de esta paletita. Esta paletita es de la marca Guetou o Guetou, algo así, no sé. Viene acá con el logo de una chica. E incluso esta viene con fecha de caducidad, lo cual es excelente. Indica acá que vence el 13 del 8 del 2018, dice la caja de plástico. Así que no sé, me parece que es como una marca china, pero no de esas usuales marcas chinas que te viene solamente el número y nada más, y tú no sabes la fecha de caducidad ni nada, sino que sí te viene, al menos engañan por ese estilo. En cuanto al aroma, huele como a talco, chicas. Esto huele a talco, no tiene olor desagradable, le soy muy sincera. El tono en particular que yo compré fue el tono número 2. Deben haber más, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Vamos a hacer los swatches respectivos. Vamos a pintarlo acá. Tal vez los blancos no los van a poder observar, pero sí los tonos este tipo marroncito. Y estos van a dar un contorno súper imperceptible. O sea, natural. No sé si ahí lo pueden ver. Espero que sí. Ay, no sé si la cámara está enfocando bien. Espero que sí. Ahí está. Bueno, en realidad esta paletita es para hacer contorno a nivel del rostro. No es un bronceador, sino más bien solamente para contornear. Y viene en primer lugar un tono blanco, un tono amarillo, un tono tipo marroncito, pero muy sutil. Y por último viene un tono marrón un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Aún no lo he probado. Tal vez más adelante les haga un review en el cual yo les muestre exactamente cómo es que funciona. Pero a primera vista me parece un excelente producto. Y la verdad es que yo estaba como dejando de lado el tema de adquirir productos chinos. Pero, ay, ¿cómo les puedo decir? Hay marcas que sí valen, ¿no? Valen la pena. Y nada, este producto les voy a dejar igual el link. Ay, déjenme, me acomodo porque estoy. Les voy a dejar el link en la cajita de información para aquellas chicas que deseen curiosar y adquirirlos. ¿Cuánto me costó en soles peruanos? 12 soles, chicas, me costó esta paleta. 12 soles. Bueno, vamos a pasar a un siguiente producto que era un producto que yo esperaba con ansias, la verdad. ¿De dónde me viene este producto? Viene de Estados Unidos, de Spring Hill, Florida. Spring Hill. ¿Y qué más dice acá? Bueno,
No dice el nombre de la tienda. Y ha puesto como valor $15 el producto. Me encantó. Puso un valor menor. Me imagino que por el hecho de haberlo enviado a través de correo estándar. Lo declaró como un producto barato. Pero no es para nada barato, chicas. Se trata de la paleta de Kat Von D. Esta es la Shade Light, que es una Shade Light Contour Palette, que es una paleta para hacer contorno, no es una paleta para hacer bronzer ni nada por el estilo, sino para fijar las facciones, resaltar cosas, etcétera, etcétera. Y la presentación es demasiado linda, viene con cuatro colores para contornear y tres colores para iluminar. En primer lugar, viene con una especie de brochure, algo así, donde te indica más o menos cómo es para definir si quieres un, creo que no estoy enfocando bien, ahí, mejillas, contorno de frente y papada y contorno de nariz, ¿no? Y aparte te explica los tonos con los cuales viene la paleta. Bien, vamos a la paleta. La paleta es lindísima, chicas. La verdad que sí. Ya la he estado utilizando un buen par de días. En cuanto a aroma, no tiene un aroma en particular. Acá está. Viene con un tono oscurito, un tono regular y un tono un poco más negro, marrón, marrón. Y en la parte inicial viene con dos tonos como rosas y por último un tono como naranja. A ver, vamos con los swatches. Vamos con el swatch acá. Es como, la fórmula es muy suave, chicas, ¿eh? Muy suave. A ver, ¿dónde les hago swatches? A ver, vamos a intentar hacerlos acá. Uno, dos y tres. Ahí está. Espero que lo puedan observar. Observar la pigmentación que tiene. Esto de acá son los marrones. Creo que no me he puesto en buena posición. Y vamos con los claritos. Igual no quiero como, ¿cómo les puedo explicar? Como explicarles tan a detalle cómo es que se aplica y todo, porque quiero hacer una reseña. Miren, acá está. Los tonos para iluminar, este es el tono naranja y los dos tonos tipo claritos. Y creo que estos no se van a percibir mucho. Voy a intentar hacer un swatch acá. Miren. Acá están los tonos. Y nada, viene con un espejo gigante en la parte de adelante que la verdad está mega lindo. Así que nada, voy a disfrutar muchísimo esta paleta y sin duda no me he arrepentido de haberla adquirido. Es una excelente inversión, ya que productos para rostro en cuanto a contorno, a través de catálogo no existen productos que en una sola, en un solo empaque te pueda contornear, iluminar al mismo tiempo. Tienes que coger de uno, coger de otro, coger de otro y no puedes encontrar en un solo producto. Eso, ¿no? Como en esta paleta que es para contornear y que la verdad es muy, muy buena. Y bueno, con eso creo que he terminado todos mis paquetes de recibidos de eBay. Ahora voy a pasar a esta bolsita de acá. Voy a pasar a esta bolsita los agradecimientos del caso al equipo de Beauty Move de Belcourt, que me enviaron un par de cositas para poder probarlas y hacer las reseñas. No sé si las reseñas ya estén subidas para cuando este video esté up, que esté ya viendo la luz, pero nuevamente los agradecimientos del caso para el grupo de Belcourt de Beauty Move. Ellos me enviaron esta BB Cream en la marca de la marca Triple Acción Max. Es una BB Cream facial que tiene 6 beneficios en uno y que hasta ahora me está gustando un montón. No sé por qué. Yo no soy de usar BB Creams, chicas. Soy de usar bases y bases que sean cubrientes. Este de acá, no les voy a mentir, no tiene una cobertura excelente, pero ¿cómo es que les explico? El rostro lo deja mate.
No sé por qué, no sé qué cosa es lo que tenga, pero te lo deja así como liso, mate, bien bonito. Me gusta cómo me deja mi rostro, en serio, chicas. Y yo lo he estado utilizando estas últimas semanas, la verdad. Ya le he puesto mi canastita de maquillaje. Sé que no he debido porque tenía que utilizar lo que ya tenía, pero le he puesto y la verdad es que me encanta cómo deja el rostro. No sé, el tono que me enviaron ellos es el tono medio. No sé si haya más tonos de esta BB Cream. Como les vuelvo a repetir, yo no he utilizado muchas BB Creams. He utilizado una de que me enviaron hace mucho tiempo, cuando compré un labial coreano de una marca que se llama, uy, no me acuerdo el nombre, algo de BB, no sé qué. Pero que no me gustó porque el tono era muy claro para mi tono de piel, así que la fórmula era muy buena, pero me veía un fantasma, ya. En fin. ¿Qué les puedo decir? Muy buen producto. La reseña se las dejo linkeadas si es que ya está subida. Si no, todavía no. Lo verán más adelante. Después me enviaron esta muestrita del Gelagenes. A ver, vamos a pronunciarlo bien. Collagenes Serum 3X. Que es un serum que indica que disminuye la apariencia de las arrugas. El suero facial disminución de las. Volvemos a hablar. Suero facial disminución de la apariencia de arrugas indica de que es un producto hipoalergénico, dermatológicamente probado para un trato más suave con la piel y que no obstruye los poros. ¿Cómo recomiendan usar este producto? Recomiendan usarlo después de haberte efectuado toda tu limpieza de rostro en la noche, haberte tonificado, utilizado tu tónico, todo, y te lo aplicas y luego te aplicas tu hidratante, ¿no? O de lo contrario, te lo aplicas antes de aplicarte tu maquillaje en el día. Aplicas un poquito de esto, lo esparces en todo el rostro y luego aplicas tu base, tu polvo, lo que sea que apliques a tu rostro. Yo aún tengo que probarlo. La verdad es que es una muestra de 5 ml, así que no podría dar una opinión así, uf, excelente, pero de todas maneras a mí me interesaría su opinión de ustedes, de chicas, si es que lo han probado, si es que vale la pena comprar la talla grande como para invertir en ella. Yo en la actualidad, sin mentirles, ¿dónde está mi acá está mi cosito, este de acá donde yo guardo mis cremas y mis productos de limpieza para rostro, ¿no? Sin mentirles, estoy usando el loción desmaquillante de Level ahorita que ya está a la mitad y me he comprado 2 botellas en esa época que me compré. Y para el cuidado del rostro estoy utilizando el Nocturne Serum. Hasta la fecha no he tenido ninguna queja con este producto y en cuanto avance con él, tengo por lo menos para un par de meses todavía con el producto, ya que yo tiendo a utilizar 2 a 3 pumps y me aplico después de mi limpieza de rostro en la noche. Así que el Nocturne Serum me parece un excelente producto. Cuando me lo aplico, hidrata la piel, la siento así como más despierta, más bonita. Pero con este de acá, yo aún no les podría decir mi opinión al respecto. Así que la verdad es que me interesaría muchísimo, muchísimo saberla. A ver si cuando termino de utilizar este serum, paso a utilizar este de acá. Pero eso, bueno, definitivamente es cuestión de escuchar la opinión de ustedes o de las chicas que ya hayan tenido la oportunidad de probarlo con más tiempo y que definitivamente me puedan dar fe si es que es bueno o no. Luego me enviaron un Hydracolor 2 en 1, un labial de intensa hidratación que es con factor solar 25 y es este labial en el tono pimienta caliente. Este tono yo ya lo tengo y si vieron mi video de swatches de Essica, que este video yo lo publiqué ya hace un buen tiempo, creo yo. Lo habrán visto de repente y si no, se los linkeo en la cajita de información. Y el tono es el que traigo puesto ahorita. Me encanta esta fórmula, chicas. Me gusta mucho. De hecho, de esta línea, yo he comprado unos 2 o 3 de esta línea, que es la línea, les indico, Hydracolor 2 en 1, labial de intensa hidratación y color con factor solar 25, que es el mismo de acá. Lo único que cambia es la presentación. La verdad es que esto lo voy a anexar
definitivamente a un regalito que aún tengo pendiente de enviar. Así que nada, igual en cuanto al producto, me encanta. De hecho, yo he comprado el mío. Este sí yo lo he comprado. Este me lo obsequiaron de Beauty Move. Pero igual doy fe que son labiales buenazos. Buena pigmentación, ¿no? Y les voy a hacer el swatch en la piel, por si acaso. Al costado del de Jordan, ¿no? Me gusta porque el color es súper vibrante. ¿Ven? Y no es, o sea, no es mate mate, sino es como que te hidrata, pero no por eso tiene un acabado así feo, ¿no? Sino más bien un acabado muy bueno y bonito. Así que nada. Luego voy a pasar a cositas que adquirí en la farmacia para mí. Esta mascarilla que vi, esto lo vi en Plaza Vea. Y es una mascarilla de ginseng y jazmín que dice efecto sauna. La marca que he comprado se llama Face Food, que es una marca libre de crueldad. Dice acá que tiene un estándar vegetariano. Y la verdad no sé de qué... Ah, es Made in UK, dice acá. Quiere decir que es inglesa, quiero entender, del Reino Unido. Y nada, voy a seguir probándola a ver qué tal. ¿Cuánto me costó el kit de estas dos? Me costó 7 soles, o sea, 3.50 cada blister de mascarilla. Y cada blister te dura un tratamiento. Y nada, compré otra, pero no la logro encontrar. No sé por dónde está. Como para mostrárselas. ¿Qué más? Compré mis toallitas de maquillantes favoritas, que son las de Pons. Ustedes bien saben que son las toallitas de las cuales yo siempre, siempre vuelvo a adquirir porque son excelentes. Estas toallitas desmaquillantes remueven el maquillaje a prueba de agua y deja la piel perfectamente limpia. Me gusta, me encanta la fórmula, todo. Y lo notarán porque en mis videos de productos terminados siempre hay una de estas. Me encantan. Estas y las de Bavaria sin duda son mis favoritas hasta la fecha. ¿Qué más? Hablando de toallitas, compré en oferta estas toallitas de Baby C. La marca la verdad está por demás, sinceramente, porque siempre tiendo a comprar toallitas que sean como bien gruesitas, ¿no? Y las de Metro, que por acá tengo un poquito todavía, me queda una, pero compré estas de acá de Metro y que son muy buenas también, chicas, son bien gruesas, pero quise probar estas de acá. Son regulares, me gustan porque son gentiles con el rostro, ¿no? Eso sí viene con aroma. Y el precio sí no recuerdo, chicas, no recuerdo cuánto me costó. A ver, ¿qué más? Compré esta esponja exfoliante, esta de acá es de la marca Boreal, porque la que tengo yo ahorita, o las que tengo dos que los compré, me acuerdo, en el mercado central. Y me costaron como 3 soles por ahí. Que es casi parecido a cuánto me costaron, a lo que me costó esta de acá. Y esta es en tono rosita, pero esta la siento más suave. La que compré, la otra es un poco más dura. Me gusta la otra porque es dura, pero quiero probar esta de acá. A ver qué tal, cómo me va. ¿Qué más? Compré este scrub corporal. Aún me falta comprar el scrub de rostro, pero es que todavía tengo uno de Natura, así que por ahí me voy a esperar. Este es el de St. Ives, el Fresh Skin Apricot Scrub. Este de acá lo compro y me dura alrededor de 6 a 8 meses. Dura un montón, viene con una presentación de 283 gramos, lo cual es uff. Un montón, chicas. Lo mejor de esta marca es que es oil free, dermatológicamente probada, libre de parabenos, libre de sulfatos. Y que me encanta este scrub. Les muestro cómo es la consistencia. Huele riquísimo, miren. Así es como se ve en el empaque. Y es el segundo que compro, chicas. El segundo empaque que compro. Y los empaques siempre me los quedo. Bueno, tiendo a quedarme con los empaques que sean de esta forma, como para meter labiales y todo eso. Y es una forma como de reciclar, ¿no? A algunas chicas les gustará, por ejemplo, adquirir potes nuevos y eso. A mí también me gusta, pero siempre es bueno, aunque sea alguno de estos potecitos, ya sea de velas, de empaques, guardarlos y reciclarlos y utilizarlos para guardar cositas de ese modo
no generamos más basura de la que ya generamos, ¿no? Ah, dos productos que quería mencionar. Lo que pasa es que esto ya lo mostré en el haul de Natura, pero ahorita como tengo luz de día, quiero mostrárselos para que vean cómo es, cómo son los colores. Son estas dos paletitas de la línea Una, que son sextetos de sombras, y que la verdad son lindísimos. Quiero que lo vean un día, porque se ve mucho mejor así, chicas. Y quiero que vean los colores. Este es el sexteto de la línea Natura. El tono es el color... Este es el color 5. Miren qué lindo. Solamente para eso les he presentado, los estoy presentando en este haul. Para que puedan verlas y apreciarlas en luz de día. Porque la verdad es que en ese día me acuerdo que grabé con Maca en la noche y de repente no se ve tan bien. Este es el color 4. Y miren... ¡Qué lindo! Estoy esperando que termine este mes para anexarlas a mis canastitas de maquillaje próximas. Porque los colores son preciosos, ¿eh? Estos son de la línea Natura Una y son nuevos. Yo los adquirí cuando estaban en precio de lanzamiento, por eso es que estaban más económicos. Pero igual les dejo el link al catálogo en caso deseen curiosear. Espero no olvidarme nada. Ah. Tres productos más y con eso terminaría este haul, espero, creo que sí, sí. Este sexteto que yo les había comentado hace mucho tiempo que quería que cayera en mis manos, porque yo tengo el que es el Funny and Trendy, del cual les hice una reseña hace un montón de tiempo, que es este de acá. No quiero que salga el espejo, miren. Los colores son muy lindos, ¿eh? La verdad. Y lo he usado un montón también. Diario. Está bien usado. Y por eso me animé a adquirir este de acá. El tono que es el segundo de la colección es el Cool and Crazy. Así se llama. Y este es de la línea Click Cosméticos de Unique. Espérenme que no me lastimen y que... no pueda sacarlo. No sé, por alguna razón no puedo sacarlo. Y este es el tono. Cool and Crazy. Y viene con los tonos dibujados en la parte de atrás. El logo de la marca. Y vamos a abrirlo. Viene con una plaquita protectora como siempre. Y sus aplicadores en esponja. Que yo no los utilizo, la verdad. Los tengo ahí coleccionando todos los que tengo. Y nada. Les muestro cómo son los colores. Son muy lindos, la verdad. Son lindísimos, me gustan un montón. Están muy bonitos. Lo que pasa es que no quiero abrirlo del todo porque el espejo va a hacer que se vea el reflejo. Luego, me pedí estos dos. Estos son labiales de la línea Unique. Pero no sé de qué línea exactamente son. Porque creo que son de una línea nueva. La línea en mención es la Lip Stay, que es un labial mate con terminación mate y es de larga duración. De esos labiales que te los aplicas y que duran horas de horas. Y de estos hay dos tonos. El primero es el tono rojo apasionado y el segundo es el fucsia sublime. A ver, vamos a hablar del fucsia sublime. El packaging es lindísimo. La verdad es que me gusta un montón. Es muy bonito. Les voy a acercar a ver si pueden visualizar. Ahí creo que está. Espero que puedan visualizar el tono. Y miren. Así es la terminación. Son tonos mate, pero el acabado al final se seca. Pero les voy a mostrar cómo es. Lumia Rose. Y es el tono Amor de Chocolate. Y este ya yo se los he mostrado hace mucho tiempo ya. Pero quiero que vean. Miren cómo era la... Y voy a aplicarlo acá. La fórmula igual dura un montón, ¿eh? Es un labial que dura un montón. Y este es Amor de Chocolate. Pero siento que la fórmula la han mejorado en el sentido de la pigmentación. Porque esta es como un poco más ligerita. Pero les voy a mostrar la diferencia entre el empaque anterior y el actual.
Es más gordo el actual. Miren, este es el empaque anterior. Y el labial es súper delgadito, miren. Y esta es la presentación actual, que es más grandote y con más producto. En cuanto a contenido, déjenme verlo. 2 gramos. Ah, viene con más contenido. Este de acá viene con 1.8 gramos. Y este viene con 2 gramos adicionales, o 0.2 gramos adicionales. 2 gramos a 1.8. Ha aumentado el contenido. Siento que la fórmula es un poco más, ¿cómo les puedo explicar? Más densa, más que una sola aplicada ya tienes un tono súper pigmentado. Pero este de acá sí me duraba un montón. No sé cuánto es la duración de estos nuevos. Es un nuevo lote que he sacado, pero aquí vamos con las diferencias entre el antiguo y el nuevo. Esperemos que sea igual de buena la fórmula a que la primera. Y creo que eso sería todo, chicas. Eso sería todo con este mini haul de productos adquiridos de forma random. Espero que les haya gustado y servido y dado una idea de las cosas que pueden adquirir a través de eBay y catálogos. Y bueno, sin más ni más me despido, les dejo links a los productos mencionados que yo creo que sí puedan obtener a través de internet. De lo contrario, solamente les dejo los productos mencionados. Desde ahora voy a intentar dejarlos para que ustedes más o menos puedan buscarlos y digamos tener más opciones de las cuales ustedes adquirir. Y nada, chicas, nos vemos en el próximo video. Un besote. Chao.